is on the table. The orange is in the basket. The banana peel is under my foot. Oh no! I slipped. In. Under. The pear is on the table. The orange is in the basket. The banana peel is under my foot. Oh no! I slipped. Let us go once again. On. In. Under. The pear is on the table. The orange is in the basket. The banana peel is under my foot. Oh no, I slipped. Well done, students. Have an excellent day. Enjoy the class. Good morning, students. How have you been? How are you feeling? I hope that you are feeling fine, right? Buenos días, estimados estudiantes. Que se sientan muy bien. So, let us start the class of this week. Vamos a empezar la clase de esta semana, right? But before that, I want you to tell me what's my name? Yes, my name is Giovanni, and I am your English master, right? And tell me, what's the date today? ¿Qué fecha es hoy? Today's date is the 19th of May 2020, right? Oh yes, the 19th of May 2020. Oh yes, 19 de mayo del 2020. And today is Tuesday, right? Hoy es martes. Tuesday. ¿Cómo digo martes en inglés? Digo Tuesday. Repeat. Tuesday. Excellent. Tuesday. Well done. So, let us start the class. And now, you will learn how to help your mother cook, right? Hoy aprenderán cómo ayudar en la cocina, ¿estamos? Y exactamente van a aprender dónde dejar las frutas o dónde están las frutas, ¿estamos? So, let us start the class. Enjoy it a lot. See you soon. Come on, follow me. Well, as you can see, this is my table and this is my pear. And now, may I ask you a question? ¿Puedo hacerles una pregunta? Bien, la pregunta es, where is my pear? ¿Dónde está mi pera? ¿Dónde está mi pera? Perfecto, la pera está encima de la mesa, right? Encima. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo digo eso? La pera está encima de la mesa, pero en inglés. Voy a decirlo así. The pear is on the table.
Repeat. Repitan conmigo, todos, vamos. The pear is on the table. Repeat. The pear is on the table. Well done. Perfecto. Ahora, quiero que me digan de qué color es mi pera. ¿De qué color es? What color is this? ¿Es? ¿De qué color? Vamos. Yellow? No, it's not yellow. It's green, right? This is green color, right? And what color is this? This is... ¿Qué color es este? Black? No, no es black. Es red. Perfecto, es red. Repeat, red. Yeah, I have a red pear. Well done. Perfecto. Y mi pera está sobre la mesa. Estamos, is on the table, right? Ahora, voy a colocar este canasto. ¿Sí ven? Perfecto. Y lo voy a poner aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, I am going to ask you a question. ¿Dónde está mi pera? Where is my pear? ¿Dónde está mi pera? ¿Dónde está? Vamos. Está... ¿Estará debajo del canasto? ¿O en el canasto? Vamos. ¿Dónde está mi pera? Where is my pear? ¿Está arriba? ¿Está debajo? ¿Está dentro o sobre? Perfecto. My pear is in the basket. ¿Sí? La pera está en la canasta. ¿Sí? Entonces, para decir que algo está dentro de algo, vamos a decir in. Repeat. Vamos, todo mundo repita conmigo. In. In. Perfecto. Ahora vamos a repetir esto. The pear is in the basket. Vamos, repitan. The pear is in the basket. Right? Perfecto. Vamos, otra vez. The pear is in the basket. Well done. Sí, entonces, eso significa la pera está en la canasta. ¿Estamos? Está en la canasta, right? ¿Cómo digo canasta en inglés? Canasta en inglés, yo digo basket. Repeat, basket. Well done. Perfect. Now, ahora, vamos a colocar las frutas en mi canasta. ¿Estamos? Vamos. Well, how many fruits do I have? ¿Cuántas frutas tengo? Vamos a contarlas, ¿ya? Ayúdenme a contar, vamos. Vamos. ¿Cómo empiezo?
Vamos a contar. ¿Qué número sería este? Perfecto. Este es one, two, three. Well done. I have three fruits. Tengo tres frutas, right? And what color is this banana? ¿De qué color es? ¿Es? ¿Qué color? Vamos, ¿qué color? Red, green o yellow. Vamos, ¿quién dijo yellow? ¿Quién dijo green? Perfecto, this is yellow, yellow. As you can see, I have a banana of yellow color, right? Perfecto, esto es amarillo, ¿sí? Yellow, amarillo. Estamos perfecto. And, ¿dónde están las frutas? ¿Dónde están las frutas? Las frutas están. ¿En dónde están? Están, ¿cómo digo? En la canasta. ¿Recuerdan? Digo en. Perfecto. Entonces vamos a decir esto. The fruits are in the basket. Repeat. The fruits are in the basket. Otra vez. The fruits. Repitan. The fruits are in the basket. Perfect. Sí. The fruits are in the basket. Well done. Sí, las frutas están en la canasta. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Miren. Now, I want you to tell me where are my fruits? ¿Dónde están mis frutas? ¿Estarán sobre la mesa o estarán debajo de la mesa? Perfect. My fruits are under the table, right? Las frutas están debajo de la mesa. ¿Y cómo digo debajo en inglés? Digo under. Repeat. Under. Right? So, the fruits are under the table, right? Vamos, repitan todos. The fruits are under the table. Well done. Perfecto. Sí, las frutas están debajo de la mesa. Ahora, voy a colocar la banana acá. Y quiero que me digan ahora dónde está mi banana. ¿Dónde está? Right. Where is the banana? Vamos, ¿dónde está el plátano ahora? Yeah, the banana is on the table, right? Vamos, ¿qué voy a decir? Voy a decir under, in o on. La respuesta es on. Sí, vamos, repitan conmigo. The banana
is on the table. Perfect. Ahora voy a poner la naranja acá. Vamos. ¿Cómo digo naranja en inglés? Naranja en inglés digo orange. Repeat. Orange. Well, now I want you to tell me where is my orange. Quiero que me digan dónde está la naranja. Right? So, my orange is under the table, right? Está debajo de la mesa, right? Is under, right? Vamos, repitan conmigo. The orange is under the table. Perfecto. ¿Sí? The orange is under the table. Perfect. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo pongo aquí? The orange, ¿qué sería? In, on, o under. ¿Quién dijo on? Perfecto, well done. Es on, right? So, the orange is on the table, right? On the table, under the table. Y ahora, si le pongo en el canasto, ¿qué sería? ¿Qué sería? Perfecto, in, ¿sí? La respuesta correcta sería in, ¿sí? So, the orange is in the basket, ¿sí? In the basket, right? Entonces, recuerden, in, on, under, right? Estamos. Perfect. Well done. Good morning, students. How are you feeling? I hope that you are feeling fine. Well done. Let us start the class. Vamos a empezar la clase. And today you will learn how to say where the fruits are. Vamos a aprender a decir dónde están las frutas. Así que empecemos. But before that, antes de eso, quiero que me digan dónde está la pera. Where is the pear? ¿Cuál de todas es una pera? Is this a pear? Is this a pear? Or is this a pear? Vamos, ¿cuál de las tres frutas es una pera? ¿Esta? ¿Es esto una pera? ¿Esta? ¿Es esta una pera? ¿Yes or not? Well done. ¿Quién dijo que esta es una pera? ¿Quién dijo que esta es una pera? Excellent. Un premio a la persona que dijo la respuesta correcta. This is a pear. Esta es una pera. Well done. Ahora, quiero que contemos las frutas en inglés. Vamos a contar, right? Vamos. One, two, and three. Perfect. Well done. Ahora, quiero
diga dónde está la banana. Where is the banana? Vamos, ¿quién quiere ganar su otro premio? Where's the banana? Where's the banana? The banana? Is this the banana? ¿Es esta? ¿Who is esta? Well done! This is the banana. Y ahora vamos a decir, ¿dónde están? Right? ¿Dónde está la banana? The banana is in, on, or under. ¿Dónde está la banana? Está, is in, on, or under. In, perfecto. The banana is in the basket. ¿Sí? La banana is in the basket. Well done. Sí, la banana está en la canasta. En la canasta, right? Está en la canasta. Right? ¿Y dónde está la pera? The pear is on the table. Está sobre la mesa. On. ¿Cómo digo sobre? On. Está sobre la mesa, right? Perfecto. Y the banana is in the basket. ¿Estamos? Vamos. Repitan todos conmigo. The pear is on the table. Otra vez, repitan. The banana is in the basket. Perfect. Well done. Ahora quiero que me digan dónde está mi naranja. ¿Dónde está mi naranja? In, on, or under. Where is the orange? Where is the orange? Is in, is on, or under. Under, perfecto. ¿Quién dijo under? Premio, premio para la persona que haya dicho under. Well done. My orange is under the table. Perfect. My orange is under the table. Perfecto, niños. I hope that you have enjoyed the class. And remember to help your mom cook. ¿De acuerdo? Ayudar a su mamá a cocinar. Y ahora ya saben dónde están las frutas. Well done. ¿Sí? So, have an excellent day. Que tengan un excelente día. And see you soon, students. See you soon. Have an excellent day. I hope that you have enjoyed a lot. Stay home. Remember to stay home. ¿Sí? Quédese en casa y hasta pronto. See you soon.